Ya tenemos tornillito. Sí, espero que se comience. ¿Me escucha? Buenos días, ¿me escuchan? Dame. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Mrs. Paola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, yo sí le escucho, ya listo, chico, buenos días. Buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días, Martín. Buenos días, Adriano. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Porque tenemos poquito tiempo nada más, ¿sí? Chicos, recuerden que hoy día es nuestro reforzamiento. Vamos a reforzar los lunes y los martes de los temas que en la tarde vamos a aprender. En la mañana lo vamos a reforzar, ¿sí? ¿Ya, chicos? Entonces vamos a empezar primero a levantar. A ver, arriba, arriba, arriba. Vamos a cantar, ¿sí? Para poder despertarnos y mover nuestro cuerpo y así poder trabajar, ¿sí? Muy bien. Hola, Alex. Axel, Axel. Hola, Axel. Buenos días. Ya está, vamos a empezar, ¿sí? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? ¡Bien! Muy bien. ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo están? ¿Cómo están las muy niñas? Bien. ¿Cómo está Ashley? Tenemos solamente una niña. ¿Cómo está Ashley? Bien. Bien, bravo. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Hoy día ha salido el sol. ¿Ha salido el sol? Sí, sí ha salido el sol. Hace mucho calor, ¿no? Entonces vamos a cantar. La señora nube no ha tapado el sol. No ha tapado el sol. El sol está contento. Jiji, jiji, jiji. Muy bien. La señora no ha tapado el sol, no ha tapado el sol está contenta, jiji, jiji, jiji. Muy bien. Ahí donde estás sentado, dale un abrazo al que está a tu lado, dale un abrazo, dale un abrazo a tu mamá. Un abrazo, un abrazo. Ali, dale un abrazo a tu mamá. Julia, un abrazo. Dale un abrazo al que está a tu lado. Y dale una sonrisita. Sonrisita. Sí, muy bien. Sí, Jesús te ama. Da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Ahí donde estás sentado, dale cosquillitas al que está a tu lado. Cosquillitas, dale cosquillita, dale cosquillita al que está a tu lado. Cosquillitas, cosquillitas. Y dale una sandicita. Sí, Jesús te ama, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Ya, a ver, tienen que sacar su lápiz, yo tengo acá mi color, su lápiz y su cuaderno o sus hojas, ¿sí? Para poder escribir. Su lápiz, cuaderno, cuadriculado, cuaderno. Sí, sí, si tiene cuadriculado, mejor. Cuadriculado. ¿Sí? Recuerden que este es un reforzamiento, ¿sí? La clase es en la tarde. Vamos a reforzar los temas que vamos a aprender
vamos a reforzarles solamente lunes y martes lo de matemáticas, ¿sí? Es reforzamiento. Ya ve tus hojitas, muy bien. Entonces yo también voy a traer, miren bien lo que voy a traer, ¿ya? Muy bien. A ver. Te escucho. Muy bien. ¿Ya tenemos las hojitas en nuestro cuaderno? Te escucho, Julia. Muy bien, miren lo que tengo acá. Miren, miren. ¡Tarán! Alguien se está apareciendo. ¿Quién se está apareciendo? Mira. Salió una puntita, mira. Salió una puntita. Hola. Te escucho. A ver, vamos a escuchar la clase de reforzamiento. ¿Sí? Apagamos los audios. A ver, vamos a apagar los audios, ¿sí? A ver, tienen que apagar su audio, apaguen sus audios para poder, para que me puedan escuchar, ¿sí? Hablamos todos. Julia, apaga el audio. Ya, Alexandra, apaga tu audio. Ya, apaguen el audio, ¿sí? Para que me escuchen. Ya, listo, ahora sí. Mire, tengo acá, tiene una, mire. Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué será? Tiene una puntita por acá, mira. Tiene otra puntita por acá. Mira, más atrás, ¿no? Otra puntita por acá, mire. Y tiene otra puntita por acá. ¿Ves? ¿Qué es? Es un... ¡triángulo! ¡Triángulo! Muy bien. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Uno, dos y tres. Entonces, un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en mi hoja? Mira, tengo mi hoja y tengo mi lápiz, ¿no? Voy a trazar el triángulo, voy a dibujar un triángulo, a ver, pero acuérdate que está tu línea, tu cuadradito, ¿no? Dentro del cuadradito tienes que hacer tu triángulo, ¿sí? A ver, haz tu triángulo, coge tu lápiz, a ver, yo también voy a hacer, ¿sí? Tengo mi cuadradito y hago mi triángulo. Tu triángulo dentro de tu cuadradito. ¿Sí? ¿Hiciste su triángulo? A ver, acá está. Vamos a dejar tres lados. Triángulo. Soy un triángulo. Ahora vamos a ver cómo se escribe el triángulo, ¿sí? Tres lados, a ver. Listo, a ver, ¿pueden hacer el triángulo? Ay, muéstrame tu triángulo, Julian. A ver, Alexandra, Axel, Adriano, Ashley. A ver, tu triángulo. Dentro del cuadradito. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se escribe el triángulo. ¿Saben ustedes cómo se escribe tu nombre del triángulo? Muy bien, Adel. Muy bien. Ya está. Axel, muy bien. Alexandra, a ver tu triángulo. Muy bien, ahora vamos a hacer, ¿sí?
Listo, a ver. Vamos a escribir, a ver, su nombre, así como tú también escribes tu nombre, el triángulo también vamos a escribir acá su nombre, ¿sí? Al costadito. Tú has hecho tu triángulo, al costadito tienes que escribir su nombre, ¿sí? A ver, vamos a escribir su nombre. La T de tetera. ¿Alguien sabe cómo la T de tetera? Subo, bajo y su rayita. A ver. La T de tetera. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Al costadito. La T de tetera. Subo. Listo, ¿sí? ¿Escribieron la T de tetera? Ahora, ayuden las mamitas. Ajá, las mamitas tienen que ayudarle a coger la manito hasta que ellos aprendan, ¿sí? La T, ahora viene la R de ratón. Tri, para, y la I, para que diga tri. La T de tetera, la R y la I, para que diga tri. Tri. La A, pone una rayita para arriba. Porque hay una. Tri. Ahora viene la A de avión. Y A y la N. Trián. Acuérdate que la A tiene su tilde, ¿no? Su acento, su tilde. Trián. Trián. La G de gato. Gulo. A ver, las mamitas. Sí. Pueden coger de la manito a su hijita y continuar ahí para que la ayude, ¿sí? Esa es la primera escritura para que la ayuden. Si capaz su hijito no puede todavía, pueden trazarlo con un plumón amarillo. Triángulo. A ver. Muy bien, triángulo. Muy bien, Ashley. A ver. Vamos, Julian. Vamos, Adriano. Alexandra. Vamos, hija. Miss, ¿qué hoja van a hacer? Ese reforzamiento, mamita, reforzamiento. Ah, ya, una hoja blanca, una hoja cuadriculada sí tiene, cuadriculada. Ya. Es reforzamiento. En la tarde hacemos la clase de lo, del libro. Laura. Laura, ¿tiene cuaderno cuadriculado ahí? Hojita, una hojita. Axel, a ver, muéstrame. Adrianito, terminaste, muéstrame, Adriano. A ver, Adriano, muéstrame, Adrianito, a ver. Axel, muy bien, sigue, sigue. Triángulo, muy bien, Adriano. A ver, tiene sus cosas. Ahora sigue, a ver, Julian, a ver, muéstrame, Julian. Los que han terminado pueden ir pintando su triángulo. A ver, pinten su triángulo. ¿Qué color le pueden pintar? Yo tengo color morado, ¿ves? Lo puedo pintar mi triángulo de morado. Todo mi triangulito. Pueden pintar tu triángulo. Pueden pintar tu triángulo. Los que han terminado pueden ir pintando su triángulo. ¿Sí? Ya hice. Excelente. Ya hice, mira. Excelente, Axel. Ahora píntalo. Pinta tu triángulo, Axel. Axel, le falta su tilde en la A. En la A va una tilde, una rayita arriba, así como sombrerito, ¿no? Acá arribita en la A le falta su tilde para que diga triángulo. Su tilde, ponle la A. Arribita de la A. Su tilde. Va en la A, va, triángulo. En la A. Ajá, muy bien, Axel. Alessandra, ¿escribiste mejor? ¿Escribiste? Parado, parado, parado. Parado.
Julian. Vamos, Julian. No, parado, parado. Ya, sí. Ahora pinta que... Muy bien, a ver. Sí, sí, ya veo mucho la cámara. Y pintamos nuestro triángulo. Muy bien. A ver, pintamos el triángulo. Listo. Ahora mira, mira, mira lo que yo he traído más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Por acá, por acá, por acá. Chico, ¿me pueden ver? Uy. Uy, estás en clase, anda. ¿O quieres que te Chico, mi cámara no me da. Uy, algo pasó con la cámara. ¿Pero me escuchan? ¿Me escuchan? Dime si se la escucha. Pero me pueden, sí, sí, se me pueden ver. No, no, no se le puede ver eso. Uy, algo ha pasado con esta cámara. Ya. Ay, vamos a ver. Ya, chicos, ahorita soluciono lo de la cámara, ¿sí? Porque no da. Ya, pero continúan, van a continuar abajo, pero sí me escuchan, ¿no? Abajo van a hacer un círculo, ¿sí? Círculo. Ustedes ya saben el círculo, ¿sí? Redondo, redondo, como una ruedita. Entonces vamos a hacer como un pequeño dictado. Un círculo. Abajo del triángulo que tú has hecho, haz el círculo. Círculo. ¿Sí? Abajo del triángulo. Yo sí le puedo ver, ¿eh? Yo estoy mirando acá. ¿Quién está trabajando? ¿Quién no? Ustedes capaz no me pueden ver, pero yo sí le estoy mirando. Ahí estoy mirando a Aisley, estoy mirando a Axel, estoy mirando a Julian, estoy mirando a Alexander y a Adrián. ¿Ya? Ahorita me van a solucionar el problema de mi camarita y para verlos. Pero yo les veo a ustedes, para que ustedes... ¿Sí? Van a hacer el círculo. Y al costadito, la mamá le van a ayudar a escribir a sus pequeños. Círculo, ¿sí? La C pasa... La I, la R de ratón, sí, la C de casa, la U, la E y la O, círculo, van a hacer el círculo, yo sí les veo, ¿eh? Yo sí les veo, siguen trabajando, vamos Adriano, tú puedes, vamos Adriano. Ahora uno grande. No. La C de casa, la I, la R de ratón, la C de casa, la L y la O, círculo. La mamita le pueden ayudar para la escritura, ¿sí? Yo sí estoy mirando, no, la cámara, mi cámara... Algo ha pasado, pero yo sí les miro. Acá estoy mirando a Ashley, estoy mirando a Axel, a Alessandra, a Adriano, a Julian. ¿Sí? Ya escribe. A ver, muéstrame, muéstrame tu hojita que has terminado el círculo. A ver, muéstrame tu hojita. Ay, no. Sí, a ver, Adriano, muéstrame tu círculo, a ver. Muéstrame. Listo, Adriano, muéstrame, a ver, Alexandra.
Muéstrame, a ver, Ashley, muéstrame el círculo, ven. A ver si lo veo, si lo veo. Muy bien, triángulo. Ahora el círculo. Muy bien, ahora círculo. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Adriano. Ya, ahora pintemos la figura. Píntalo tu triángulo, pinta tu círculo, Alexandra. Pinta, píntalo, Adriano. Axel, ¿cómo vamos, Axel? Vamos. Ashley, muéstrame, ven. Ashley, yo sí te veo, Ashley. Muéstrame, muéstrame. Muy bien, has pintado tu círculo rojo, red. Muy bien, Ashley. A ver, Julian. A ver, Axel, muéstrame, Axel. Vamos, Axel. Vamos, Julia, muéstrame. Axel, muy bien, Axel, el círculo, a ver. Muy bien. Ahí está mí. Muy bien, tu círculo también, muy. Muy bien. Ah, pero recuerden que círculo también lleva tilde, la palabra círculo. Y es en la I, acuérdense su tilde en la I. Va una rayita arriba como sombrerito, va su tilde, póngale su tilde en la I, no se olviden para que diga círculo, ¿sí? Si no, arriba, ajá, muy bien, en la I va su tilde para que diga círculo, ¿sí? En círculo, para que diga. Muy bien, abajo vamos a hacer ahora un cuadrado, cuatro lados son, cuatro lados son, y es el cuadrado, facilito, uy, eso ya ustedes conocen también, el cuadrado, cuatro lados, el cuadrado, a ver, hacemos el cuadrado, cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados son. Cuatro lados son el cuadrado. Hiciste su cuadrado, o sea, al costadito, como estamos haciendo, vas a escribir su nombre, ¿sí? ¿Cómo es su nombre? Cuadrado. Vas a escribir su nombre. La C de casa. A ver, hacemos la C de casa. Q, Q. Ahora la U, para que diga Q. La U de uva, la U. Q. Ahora viene la A de avión. Q, A. Q, A. Drado, la D, ahora la R, la A, cuadrado. La mamita le pueden ayudar a escribir. Sí, estamos haciendo el cuadrado. Una R. Estoy arreglando yo mi cámara, pero sí te veo. Matías, Eli. Matías, sí te veo, Matías, ¿ah? Vamos, vamos, saca tu ojito y tu lápiz. Es un reforzamiento, chicos, ¿ah? Acuérdense que en la tarde es nuestra clase. Es un reforzamiento. Sí, nada más. Es como un reforzamiento. Acá lleva una tinta para abrir una rayita. Cuadrado. Cuadrado. Ahora pinta. Cuadrado. Y escribimos el cuadrado. Muy bien, Adriano, ¿terminaste? A ver, enséñame, Adriano. A ver, te veo. No, yo sí les veo. A ver, Adriano. Enséñame tu cuadrado. Ashley, a ver, enséñame. Enséñame, Ashley, a ver. ¿Qué color lo pinto? El color que tú desees, hijita. ¿Cuál qué color? ¿Otro color utiliza? Rojo.
pero que no repite, que no sea igual que el triángulo ni del círculo. Otro color. Muy bien, Ashley, cuadrado. Ahora pinta tu cuadrado, Ashley. Mis buenos días, disculpe, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo las figuras geométricas y la escritura de su nombre, de cada figura geométrica. Acuérdese, mamita, que es un repaso, un reforzamiento. En las tardes son nuestras clases, nuestros temas, ¿sí? Es un repaso, un reforzamiento. Bueno. Ya, mamita, no se preocupe, es un que no tiene nota. Esa acá no es una nota, sino es un reforzamiento, ¿sí? Para reforzar a los nuestros pequeños. Muy bien, ¿dónde está Matías? Mati, vamos. Está cansadito, está cogiendo energía para la tarde. Ya, entonces dejo la clase porque mi hijo se fue, recién se acaba de despertar. Despertar, ya listo. Pero en la tarde nos vemos, en la tarde sí, las clases en la tarde. Gracias. Ya. Hasta luego. Muy bien, Axel, el cuadrado. Muy bien, Axel. Muy bien, Alexandra, vamos. A ver, Julian. Muy bien, Julian. Vamos. ¿Ya está el cuadrado? ¿Ya lo pintaron? Sí, ¿puedo enseñarte? Sí, Alexandra. Excelente, Alexandra. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a continuar con otra figura geométrica, ¿sí? Que también tiene cuatro lados, ¿sí? Pero parece un diamante, tiene la figura de un diamante, ¿sí? ¿Qué será? ¿Qué figura será que tiene forma de un diamante? Que también tiene cuatro lados. Y es un rombo. Vamos a hacer ahora el rombo, ¿sí? El rombo. A ver, ¿se acuerdan cómo era el rombo? A ver, vamos a ver. El rombo. Es parecido como el triángulo, más o menos. Subo, bajo, ¿no? Parecido, pero tiene cuatro lados también. El rombo. Vamos a hacer el rombo. Más grande, está muy bien. Pero no te lo saques. Vamos a hacer el rombo. Y vamos a escribir al costadito su nombre, ¿sí? ¿Cómo se escribe el rombo? Te voy a dictar. La R de ratón, la O de oso, la E, romba, que diga, romba, la B grande, la B, y la O, bo, rombo, dice. Otro cerrito. Ahora una B grande. La B grande y la O. Rombo. Vas a hacer rombo. Vamos, Axel. Vamos. Tú puedes, Axel. Vamos. Ahora píntate. Píntate rombo de color naranja. Vamos, Julian, rombo. Vamos, Adriano. Te estoy mirando, Adrianito. Aunque ustedes no me ven, yo les veo. Mi cámara ahí tengo que arreglar. Creo que ya está fallando esa cámara. Vamos a tener una camarita nueva, mejor. ¿Por qué? Ya está fallando esta camarita. Vamos, Axel, el rombo. Vamos. Cuatro lados son también. Tienen cuatro lados. Vamos, rombo, que parece un diamante. Vamos, Alejandra. Vamos, Adriano. ¿Dónde te vas, Adrianito? Adriano, te estoy mirando, aunque tú no me veas. Me estás saludando, ¿ves?
¿Y en dónde se está pasando el venito? Escribe rumbo. ¡Mi! ¡Ya está! A ver, enséñame. Muy bien, muy bien, Alexandre, escribiste tu rombo. A ver, Julian, Ashley, Axel. Adrianito, ¿dónde Adrianito? Se escapó Adrianito, Adriano. Hacemos el rombo. Siente, manito. Es una forma. ¿A las 7, no la hora? Sí. ¿Por qué? Ahora quiero. Muy bien, muy bien. A ver, Ashley, Ashley, a ver. Muy bien, Ashley. Tu rombo anaranjado, orange. Muy bien, Ashley. Ahora, a ver, Julian, a ver, muéstrame tu rombo. A ver, muéstrame, Axel. Muy bien, Axel. Ahora está pintando, Axel. Muy bien. Muy bien. Vamos, Julian. Muy bien, ya está. Ya avanzamos con el rombo. Ahora nos falta la última figura geométrica que vamos a hacer. A ver, se parece a la... Tiene forma de un huevo. ¿Tú has visto en el desayuno cuando la mamá nos prepara el huevo? ¿Qué forma tiene? ¿Será un cuadrado? ¿El huevo tiene forma de cuadrado? Sí, creo, ¿no? ¿O no? ¿Tendrá forma de un círculo el huevo? Óvalo. 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 Tiene forma de un óvalo. Óvalo. Muy bien, entonces vamos a hacer un óvalo. Un óvalo. Ahora vamos a hacer el óvalo. Óvalo. También tiene tilde, ¿ah? No se olviden su tilde. Óvalo. En la O lleva su tilde. Acuérdense, la forma del huevo. ¿Cómo es su forma de huevo? Es de un óvalo. Óvalo. Óvalo, óvalo. Celeste, la cerradita. Algo más acá, más. Manito, bueno. Muy bien, Adrianito. Ya vino, ya te vi, Adrianito. Vamos a continuar abajo con el óvalo. Debajo de tu rombo. Sigue el óvalo, que tiene forma de un huevo. El huevo tiene forma de un óvalo. ¿Sí? A ver, vas a hacer tu óvalo, Adrianito. ¿Sí? Ahí está tu papi, con la ayuda de tu papi te va a indicar, ¿sí? Vamos a hacer el óvalo. Recuerden que ese es un reforzamiento, en la tarde es la clase, ¿sí? Mi camarita ahorita nos me ha fallado, así que vamos a conseguir otra camarita para pero yo sí les veo a ustedes, ¿ah? Y les escucho también. Muy bien, escribiste óvalo, muy bien, pero apúrate la tilde, Alexandra, la tilde en la O, su tilde va en la O, pones la primera O, óvalo, en la primera O va su tilde. Tu rayita arriba, ¿quién le pones? Sí, ya terminé. Muy bien. Ponle su tilde, Alexandra. No. Tilde. Óvalo. Óvalo. Ya, chicos, a ver. Pone su tilde, Alexandra. Su tilde, ¿no? ¿Su tilde también? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver a Axel. Óvalo. Muy bien, Ashley. ¿Pusiste su tilde? Así. Muy bien, Ashley. A ver, Adrianito.
Julian, a ver. No, ya la lápiz. Pues. Vamos saliendo, vamos saliendo. La lápiz la malora. Muy bien, hoy día hemos visto las figuras geométricas con su nombre. Hemos escrito hoy día los nombres de las figuras geométricas. ¿Sí? Las figuras geométricas con sus nombres. A ver, Axel, a ver, muéstrame tu óvalo, el óvalo. Axel, muéstrame tu cuaderno, a ver. El óvalo, a ver. Axel, a ver. ¡Ashley! ¡Ashley! Muy bien, sigue escribiendo. La A, la U, la L, la L y la O. Y la O. Acuérdate su tilde en la O. En la primera O va su tilde, ponle a Axel, su tilde. Muy bien, Julian. Muy bien, a ver, Adrianito, muéstrame tu cuaderno. Adrianito, muéstrame tu cuaderno. A ver, ya está el óvalo. A ver, enséñame, Adriano. Muy bien, Ángel. A ver, Adriano, enséñame tú el óvalo, a ver, ¿qué has dibujado? Adriano, ¿dónde está tu cuadernito, Adriano? A ver, voltealo, voltealo para verlo. Muy bien, tu triángulo. Álzalo, álzalo un poquito más. Álzalo un poquito más para verlo. Álzalo, álzalo más, un poco más. Álzalo un poco más, por favor, para verlo. El óvalo, le falta el óvalo y el rombo. ¿Sí lo ha hecho? No lo veo. Ya listo. Van a tomarle fotito, lo toman una foto y me lo mandan, ¿sí? Al grupo le ponen asesoría. Abajo le ponen asesoría y el nombre, ¿sí? Asesoría y el nombre lo ponen. Adiós. Ya, chicos, ya se nos acaba el tiempo. Entonces nos vemos en la tarde, ¿sí? Recuérdense que los lunes y martes es reforzamiento, ¿sí? Vamos a reforzar de los temas que hemos aprendido en la tarde. ¿Ya, chicos? Entonces nos vemos. Hasta más tarde, compañeritos. Más tarde nos vemos en clase. Cuídense, chicos. Cuídate, Julian. Chao, Julian. Chao, Sandra. Chao, Axel. Chao, Ashley. Voy a arreglar mi camarita para verles en la tarde, ¿sí? Cuídense bastante, cuídense. Nos vemos. ¿Cómo se llama su casa?